Ahorita son las 4:20 de la mañana. Estamos iniciando la ruta diaria que se hace aquí en Pochutla, recorriendo el centro, recogiendo la basura que dejan los señores que vienen a vender al tianguis, y posteriormente aquí en el semáforo, donde estamos ubicados en este momento. Es la imagen del pueblo, se puede decir, ¿no? La limpieza. Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos casi limpio, ¿no? Hay mucha gente que se queja, pero la verdad a veces el servicio no se puede porque algún carro se descompone, o mensajes malintencionados, ¿no? Que simplemente pues, no están de acuerdo con la presidente. No, hombre, eso no es tanto, es pura basura eso. Pero a veces hay excremento de vaca ahí que tienen que recogerlo, pues uno, y a veces queda limpio, limpio aquí. Al rato cuando ya damos la vuelta, 6, 7 de la mañana, está lo mismo. Creo. Pues que tengan otro poco más de cuidado con la basura, embolsarlo, venden sus productos y ahí lo dejan botado. Eso no está bien. Que nos apoyen, que nos ayuden para poder conservar limpio el pueblo y tenga una buena imagen para los que nos visitan, pues más que nada, ¿no? Pues quiero que conozcan la historia de quienes todos los días, desde muy temprano, y aquí son las 4 de la mañana ya, y que desde muy temprano la gente de limpia, de servicios municipales, está trabajando para dar pues este servicio a San Pedro Pochutla. Sin embargo, pues nos da mucha tristeza ver ahorita, hoy es martes, ayer fue el día de plaza. Ver ahorita toda la avenida Lázaro Cárdenas en muy malas condiciones, la gente deja la basura ahí. Si bien es cierto, las calles son para pues transitar, para los automóviles, para los peatones, y sin embargo nosotros como gobierno municipal pues hemos coadyuvado para que la ciudadanía pues pueda vender sus productos en estas áreas. Sin embargo, no significa que la dejen como hoy la van a ver, sucia. No recojan la basura que tuvieron durante la mañana, dejen sus residuos sólidos ahí a la calle. Y tal vez muchos dirán que para eso nos pagan. Y tal vez muchos dirán que es nuestra obligación. Claro que es nuestra obligación, pero es una corresponsabilidad de nosotros como ciudadanos de dejar nuestras calles limpias. Porque ellos, que todos los días trabajan, pues no es posible que tengan que hacer todo esto porque hubo inconsciencia de la gente en venir a dejar todo sin una bolsa, todo regado. Ustedes pueden observar, todo regado, ¿sí? Y eso es una falta de respeto a quienes todos los días hacen un buen trabajo para San Pedro Pochutla. Yo por eso pido respeto, de verdad, porque esto no puede seguir sucediendo. Sí, San Pedro Pochutla debe caracterizarse por ser un pueblo limpio, una ciudad limpia, no una ciudad con estas complicaciones de basura.